La violencia en las gradas el pasado miércoles obligó al árbitro a suspender la semifinal de la Copa de Grecia entre el PAOK Salónica y el Olympiacos en el minuto 89 del partido. Mientras los rojiblancos ganaban 2-1 en el último minuto, el árbitro Andreas Papas decidió enviar a los jugadores a los vestuarios después de la invasión del terreno de juego por parte de aficionados del PAOK. Mientras se lanzaban bengalas desde las gradas, la policía tuvo que intervenir para intentar disuadir a los ultras. Del mismo modo que antes del duelo, tres aficionados fueron detenidos cuando la hinchada del PAOK se enfrentaron a la policía en las afueras del estadio Tumba. No obstante, en el minuto 59, Marco Silva, entrenador del Olympiacos, fue alcanzado por un vaso de plástico lleno de agua lanzado desde las gradas. Se presume que la Federación Griega otorgará al Olympiacos, que viene de ganar su campeonato número 43 por un triunfo 3-0. Tras estos incidentes, el PAOK podría recibir una importante multa y jugar sus próximos partidos a puerta cerrada. Para los dueños del balón, Natalia Gavilanes.